Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo avance de las obras del Santiago Bernabéu. Nos estamos aproximando al estadio por la zona del fondo norte porque quiero mostraros en este pequeño vídeo los avances que se están produciendo en el día de hoy con respecto al vídeo de ayer. Ya sabéis que este es el vídeo corto y que dentro de un par de horitas tendréis subido el vídeo completo en el canal. Pero bueno, aquí podéis ver cómo se está transformando la parte superior de la Viga Corona en esta zona cercana a la Torre C, en su cierre por el fondo norte. Ya sabemos que el cierre por el fondo sur se ha completado ya, y mirad cómo, con respecto al día de ayer, han izado y ya está instalada, ya luce en la parte superior de la Viga Corona esa tubular con las uniones en espera, ahí cubiertas por esos plásticos, para que una vez hayan transcurrido el rally de partidos que tenemos, empezando este sábado por la Real Sociedad y después por el PSG el miércoles 9, cerrarán la parte superior. De hecho, fijaos ahí arriba cómo siguen avanzando en la colocación de nuevos elementos para los soportes amarillos que están en la parte superior prácticamente de la Torre C. Ahí vemos cómo están maniobrando con esa pieza, y dentro de muy poquito veremos atravesar esa zona de la cercha del fondo norte. Pues veremos cómo lo atraviesa el cordón superior de la Viga Corona para terminar su recorrido en esta posición que estáis viendo aquí. Vamos a recordar que en el fondo sur instalaron varios pares de tubulares, y después ya con los cordones instalados en la parte superior terminaron de instalar el resto de tubulares que faltaban, que ya sabéis que son pirámides de 4 tubulares cada una. Así que bueno, aquí tenéis los trabajos que se están produciendo en esta zona del fondo norte. También dentro de poquito tendréis el avance del fondo sur, porque dentro, en la zona del fondo sur, se están produciendo importantísimas novedades relacionadas con las guías verticales de la piel envolvente. Así que no te lo pierdas, estate muy atento al canal esta tarde, que hay muchísimas cosas que contar. Venga amigos, nos vemos dentro de muy poquito. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao chao.